¡Hey! ¿Qué está pasando, people? Bienvenidos a un nuevo video de Infinito Vlogs. El día de hoy vengo a la reactivación de la fuente de Buckingham en la ciudad de Chicago. Así que, después de todo el invierno, ahora se va a reactivar la fuente. Yo creo que es una de las fuentes más bonitas en todo el mundo. Se las voy a mostrar. Vamos para allá. Se encuentra un parque muy bonito por aquí. El día un tanto soleado, está un poco fresco, pero está bien. Y hoy ya volvieron el inicio de la fuente, por allá está. Porque todo el invierno está cerrada, no se puede, y hoy fue que se abrió. Por aquí hay unos jardines muy bonitos para una bonita foto. Y como se reactivó este año, hay brincolines, jueguitos para niños y tienen cerrado. Así que van a querer cobrar, ¿ok? Espero que no. Espero que no vayan a salir con su tontería que quieran cobrar. Porque los mando a volar. Entonces trajeron colinas con los plebillos. Va a haber un problemita aquí con la música, yo creo. Yo no esperaba que fuera a ver música en sí. A ver si no me cague el balancín con los derechos de autor. Mayo 13 es cuando se reactiva la fuente. A 500 metros detrás de mí estaba la fuente. The official turned on of Buckingham Fountain. No llegué oficialmente al momento, pero bueno. Esta fuente la reactivaron entre eso y las 12 del día. Y van a ser las 3, entonces ya no pude. No pude llegar al momento en que lo iban a hacer. Pero aquí está. Alrededor. Y por acá enfrente está el lago, es el lago Michigan.
Ya lo había comentado en algunos videos. Está enorme, que pensaría, si usted lo mira en el video, va a pensar que es una... Va a pensar que es una... un mar, pero no. No es mar, es enano. ¿Y la doña? ¿Está dando su video? Ok. La música ya terminó, entonces el evento era de 12 a... de 12 a 3. Les voy a mostrar nada más un poco acá del lago. Voy a agarrar otro angulón. Llega un momento en el que cambia de altura, como que empiezan a variar las formas de los chorros de agua. A ver si lo logro captar en el momento en que cambia de forma a los chorros. Y también tiene luces en la parte de abajo, entonces ya más noche, también se ve iluminada. Pero esa parte la dejaremos para otro video, en otra ocasión que ya venga por acá. En otra ocasión que venga por acá la miraremos de noche. Está el aire bastante fuerte. Spider-Man, míralo, un poco con... le metió duro a las quesadillas, pero ahí anda. Y los elotes, no pueden faltar los elotes ya aquí también. Ahí están los elotones.
deliciosos y ricos, dice. Pues sí, el evento empezaba a las 12, entonces ya ha terminado. La fuente está prendida. No sé si la apagan ya en la noche, no sé, por ahí a las 11, yo creo que sí. Para ahorrar energía, más que nada por las pompas de agua. Pero ya estará prendida desde hoy hasta el... entrada el otoño. Y los patones allá andan. Nubladito, con mucho aire, mostrándoles el lado bonito, el lado turístico de la ciudad, así que disfrútenlo en los últimos videos. Y recordarles, si son nuevos al canal, pasen por ahí a suscribir, es totalmente gratis. Y activen la campanita para que les notifique cuando subo un video o un short o fotos y me puedan seguir en esta nueva aventura que se viene. Y sin más, me despido con esta bonita imagen y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.